Soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Dramatical Murder en la ruta de Noise. Pero me pasó a decir Reconnect, ¿no? Detalles menos, detalles más. Bueno, estamos de vuelta con Dramatical Murder. Tiene bastante tiempo desde que no subo gameplay de este juego, ya que el día en que siempre lo grabo, que es el martes, estuve ocupada. Pero bueno, esta vez sí estoy libre, así que ya tocaba Dramatical Murder. Y continuamos donde lo dejamos. Cuando lo veo así, mi corazón comienza a latir tan fuerte que puedo escucharlo. Acá, pues, ¿en dónde nos quedamos? A ver. Intento no pensar en eso, pero aunque aparto la mirada, cuando dos personas se quedan en un hotel, como que todo tipo de cosas pueden pasar. ¿Ahora qué estás pensando, mijo? Hace calor. Y luego tú mostrándote así, me imagino a Ova, como de estar ardiendo por dentro. Noise abre el refrigerador y saca una botella de agua. Luego toma un sorbo antes de acercarse a mí. No me. ¿Quieres? No. Sí. sí. Me siento un poco avergonzado, así que solo tomo la botella. La botella está fría, acaba de salir de la nevera. Las gotas se condensan en el exterior y gotean. Lo llevo a mis labios y tomo un pequeño sorbo. Noi se sienta a mi lado. Está mucho más cerca de lo que pensaba y eso hace que mi pulso se acelere. Noi parece extrañamente hosco mientras me mira fijamente. ¿Qué? No. ¿Qué? Ha empezado. ¿Sabes? Dice, y de repente empuja mis hombros hacia abajo. ¡Nuato! ¡Joder! ¡Se va a derramar! Extiendo mi mano sosteniendo la botella y de alguna manera evito derramar su contenido. Noise me había empujado literalmente hacia abajo. Ya. Puedo sentir la mirada difícil de leer de Noise y el agua de su cabello cayendo sobre mí. La sensación de que me está mirando me incomoda un poco. ¡Nandayo! ¿Qué te pasa? Fuku kiteru shi. Estás vestido.
いい。え？あ？なんで？¿Por qué? ¿Qué no es? Estamos fantaseando y mira, Boba, toda desnuda en la cama ahí esperándote. No, es, no, no sabía que fueras de los tipos con fantasías. ¿Eh? No me extraña porque Boba está tan sacado de onda. ¿Ah? ¿Estoy vestido? ¿Por qué? Repito las palabras de Noise en mi cabeza unas cuantas veces, antes de que finalmente entendiera lo que quería decir. Quiero decir que... quiero decir, ¿qué tipo de pregunta es esa? Me acabo de poner algo, pero hace un poco de frío aquí con el aire acondicionado y esas cosas. Tsuka, omotta en da kedo sa. De hecho, he estado pensando. ¿Piensas? Anta, ore ni aete anmari ureshiku nai no. Que no pareces estar muy feliz de verme. ¿Ah? ¿Ah? La repentina pregunta me confunde. Oh. Imagina el ratoncito en el cerebro de Boba corriendo sin entender. Imiga. Chotto yoku wakannai en da kedo. No, no entiendo muy bien lo que quieres decir. Además, su cara está realmente cerca de mí. Kisabisa ni atta tte no ni, chitto mo ureshisou ja nei shi. A pesar de que ha pasado mucho tiempo desde que nos volvimos a ver, no pareces estar ni un poco feliz. Ore ga mukai ni itta toki mo, shitsumon ni kotaenakatta shi. Y cuando fui por ti, no respondiste de inmediato a mi pregunta. ¿Pregunta? ¿Moshikashite sa, uwaki toka shita? No me digas. ¿Me fuiste infiel? Perdón, tenía que reírme. No manches, ¿es en serio? ¿Me preguntas sabes si te fui infiel? ¿Qué? ¿Cómo es que llegamos a este tipo de conversación? La conversación de repente dio un gran salto. No, este no es el momento para hacer bromas. Pero esta charla repentina de ser infiel... ¿Lo hiciste? ¡Shiteneyo! ¡No lo hice! ¿Honto ni? ¿En serio? ¡Anona! Oye, esta charla realmente me está haciendo enojar. Intento respirar profundamente para calmarme y mirar fijamente a Nois. Ore, uwaki toka soyu no kirai dakara. Tsuka, muri dakara. Yo odio acciones como engañar o ser infiel. De hecho, sería imposible para mí hacer algo como eso. Pero no para tu otro, tu otro yo, ¿eh? Ese es bien. Ya sabemos, ya conocemos todos cómo es el otro, la otra personalidad de Boba, ¿verdad? Ya, areirai, dare tomo yatte nai da. Entonces, desde ese entonces, no lo has hecho con nadie. Yatte nei yo. No. Ore dake tte kimeteru da. Entonces, ¿has decidido hacerlo solo conmigo? Ey, creo que ya sé dónde quieres ir, Nois. Ponerlo de esa manera hace que sea demasiado vergonzoso responder. De hecho... Omae koso dou nan da yo. ¿Y qué hay de ti? ¿Nani ga? ¿Uwaki? ¿Qué? ¿Serte infiel? ¿Cómo es que empezamos a hablar de esto de la infidelidad aquí, pues? ¿Sinpai? ¿Estás preocupado? Mira, no, estoy feliz de que esté preguntando eso, ¿verdad?
Nadie sonríe. Ah. Acabo de hacer la misma pregunta de vuelta. Pero, ¿por qué se siente como si yo fuera el interrogado aquí? Sin embargo, esta atmósfera se siente un poco familiar. Supongo que realmente no ha cambiado. No, no es que esté preocupado por eso ni nada. ¿Eh? ¿Sonanda? ¿En serio? Entonces, ¿no te importa si beso o me acuesto con otras personas? No, ya te estás pasando de lanza, ¿eh? ¡Oh, diablos! Siento que algo se rompe dentro de mí y miro a Nois, apretando los dientes. ¡Por supuesto que me importa! ¡Odiaría eso! ¡Y me preocupo por eso! Es natural que desarrolles otros intereses, así que por supuesto que lo he pensado. ¿Otros intereses? Nois frunce el ceño con sospecha. Aparté la mirada avergonzada justo antes de decirlo. Mis verdaderos sentimientos simplemente se derramaron. Quiero decir, debes haber conocido a mucha gente desde que te fuiste a casa, ¿verdad? No muchos en realidad. Quiero decir, sobre todo la gente de la empresa. Y todo eso. Has vivido tanto tiempo. Perdón, has vivido solo tanto tiempo, pero ahora estás conociendo todo tipo de personas y entrando en un mundo nuevo. Ahora le toca a Nois, está con cara de what? Y empecé a pensar en todo tipo de cosas. Por ejemplo, como que tu mundo debió haberse ensanchado y experimentaste cosas nuevas. Y realmente no sería tan loco si en ese nuevo mundo te encontraras con alguien de tu agrado y esas cosas. Nois no había estado mucho con otras personas hasta ahora. Y como la primera persona en acercarse a él fui yo, eso era un caso especial. Pero no creo que hice nada especial para que se abriera. Es como los pajaritos que se imprimen de lo primero que ven. Nois no conocía a nadie más que a mí y se encariñó. Entonces, si alguien más hubiera llegado a él primero, estaría donde estoy ahora. Esa idea siempre estuvo enconada en el fondo de mi mente sin querer verla. Así que cuando no supe de él, pensé que no volvería. Así que es natural que me haya rendido. Y no confiar en él era parte integral de eso. Eso es un poco tonto. Pensé, pero no tengo derecho a impedir que Nois aprenda mucho sobre su nuevo mundo. Perdón, que aprenda más sobre su nuevo mundo. Así que pensé que era inevitable. ¿Qué? ¿Ahora le toca a Nois gritar enojado?
Nice deja escapar un suspiro frustrado mientras me mira como si estuviera diciendo... ¿Qué? ¿Eres estúpido? ¿Dakara nani? ¿Y? Ya. No, no importa. Sinsen na odoroki ga attari, sekai ga hirogattari shitara, dou datte yun da yo. Entonces, ¿qué pasa si mi mundo se ensanchó y experimenté cosas nuevas? Ni siquiera estoy seguro. Ay, con esta plática se puso seria. Pero no vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Bueno. La plática está bastante, se puso medio profunda. A ver, esperemos que no nos emperre. Y termine lisiando a Oa, ¿verdad? Ya saben de lo que hablo. Y bueno, pues antes de retirarme, quiero decirles que para la próxima semana, y recuerden que Dramatical Murder me lo turnaba junto con My Burning Heart, es decir, una semana dramática, luego My Burning Heart, y así me iba. Pero My Burning Heart ya lo terminé. Y pues ya conseguí otro juego que al parecer es Yaoi, y es un juego que está en español. Sí, con parche en español y todo. Se ve interesante, me llamó la atención, realmente no tengo ni la menor idea de que vaya, solo me llamó la atención de que estuviera en español, así que por eso decidí descargarlo, así que para la próxima semana grabaré el primer video de ese juego, a ver qué les parece. Y bueno, eso era todo. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!